أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. Y recuerda cuando dijimos a los ángeles, postraos ante Adán, y todos se postraron salvo Iblis, que era de los 100, y desobedeció la orden de su señor, lo tomaréis a él y a su descendencia hombres, por protectores en vez de tomarme a mí, cuando ellos son vuestros enemigos. Qué pésima elección la de los injustos, que rechazan la verdad, al obedecerlos a ellos en vez de a mí. No hice que Iblis y sus descendientes fueran testigos de la creación de los cielos y de la tierra, ni de su propia creación, ni iba a tomar por ayudantes a quienes extravían a los hombres. Y recuerda el día de la resurrección, en el que Allah reprenderá a los idólatras, diciendo, «Llamad a esos que decíais que compartían la divinidad conmigo. ¿Para qué os ayuden? Los llamarán, pero no responderán. Y Allah establecerá entre ellos, los idólatras y lo que adoraban, una barrera infranqueable. Y los pecadores idólatras verán el fuego, y tendrán la certeza de que serán arrojados a él, y no encontrarán ninguna escapatoria. Y ciertamente, hemos expuesto con claridad a los hombres en este Corán todo tipo de ejemplos, mas el hombre es antes que nada un gran discutidor. Y lo que impide a la gente de la Meca creer una vez les ha llegado la guía del Corán, es su petición de ver repetida la destrucción que sufrieron las generaciones precedentes, que negaron la verdad, o de ver el castigo del que han sido advertidos, ante sus propios ojos. Y solo enviamos a nuestros mensajeros como portadores de buenas nuevas a los creyentes, y amonestadores a quienes rechazan la verdad, y quienes no creen, discuten con argumentos falsos para refutar la verdad, y se burlan de nuestras aleas y de nuestras advertencias.
¿Y quién es más injusto que aquel a quien se le recuerdan las aleas y las pruebas de su Señor y se aparta de ellas, a la vez que olvida las malas acciones que ha realizado? Le hemos sellado el corazón y tapunado los oídos debido a su incredulidad, para que no comprenda el Corán. Y si se le invita a seguir el buen camino, no le seguirá nunca. Y tu Señor, oh Muhammad, es el indulgente y el dueño de la misericordia. Si les pidiera cuentas a los hombres, en esta vida, por los pecados que han cometido, les adelantaría el castigo. No obstante, les concede un plazo de tiempo, hasta un día fijado, del cual no podrán escapar. Y todas esas ciudades que pasaron, las destruimos cuando fueron injustas, al negar la verdad, y decretamos para ellas la fecha de su destrucción.